Pues ya estamos aquí, mi querido Poder Latino, en otro podcast más de esto que es Toma Libre. ¿Cómo has estado con este nuevo récord de temperaturas altas? Al menos aquí en México ya se están elevando. ¿Tú cómo estás allá en ese pueblito de Jaimito el Cartero? ¿Cómo se llamaba? Tangamandapio. Qué bueno que lo dices porque yo nunca pude pronunciarlo. ¿Nunca? ¿Tangamandapio? ¿Tangamandapio? A huevo, ahí está ya. A la verga, me costó. Salió. 50 años después pues, ya salió. Fíjate que... 50 años. Fíjate que yo creo que son récords históricos en todo el país. No sé, en otros lados, en otros países. Ya lo habíamos platicado en algún momento, que tú lo dijiste, de hecho, que ya estamos en la época de ebullición. Yo también por ahí lo había medio leído en un encabezado, pero no le había puesto yo como que mucha importancia, ¿no? O atención al tema como tal. Así es. Pero sí se siente que sí, esto ya está. Platicando, bueno, cabe mencionar que yo estoy acá en una zona de Veracruz, que el clima... Aquí estamos a fuego cruzado. Cuando yo llegué aquí hace 9 años. Ajá. Verga, 9 años. Ok. Ya se fue el tiempo. Sí. Apenas ahorita me cayó el 20. 9 años, cara. Cuando llegué aquí hace 9 años. Y años anteriores, que te gusta, hace 11 años. Cuando yo viajaba mucho para acá. El clima era con mucha neblina. Y este que le llaman chipi chipi o brisa. Ajá. No, o sea, el clima era frío, era agradable. Había veces en que estaba ese ambiente de nubosidad con neblina y un poquito de lluvia, y a lo mejor se sentía ligeramente, no calor, pero sí estaba, vaya, podías andar en playera, no era necesario que te abrigaras, pero la mayor parte del tiempo sí necesitabas estar abrigado. Okay. Cuando pisabas la primavera, pues sí, se sentía un poquito de calor, pero pues nada que asustara, ¿no? Así como que, pues bueno. ¿Y por qué digo que estamos a fuego cruzado? Porque estamos muy cerca de una zona montañosa, volcánica, bueno, que fue volcánica, tuvo actividad volcánica, que se llama el Cofre de Perote. Ajá. Y todos sus alrededores es muy frío, obviamente por el tema de la vegetación, el tema de la montaña, y bueno, en fin. Pero, que te gusta, hora y media tenemos la playa. Entonces, obviamente, pues, aquí si avanzas en dirección hacia la playa a 20 minutos... o 30 minutos, ya sientes que el clima ya se siente caliente, ya se siente el bochorno, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a la playa, y de hecho te tocó, que llegas a la playa y se siente, ¿cómo se siente el pinche bochornote, no? Hacho, sí. Pero, o sea, te bajas del autobús con clima y se siente el pinche, o sea, sientes el golpe de calor, no sé cómo nombrarlo. Si sea golpe de calor. Este golpe de calor es más médico, ¿no? Ándale, ajá. Sí, tienes razón, como que es un tema médico, ¿no? Pero sí. Ajá. Bueno, entonces resulta que... Pues esa sensación que sientes... Ajá, cuando llegas a la playa con el sientes hasta como si el aire estuviera caliente. Uh-huh. Porque realmente sí lo está, ¿no? Así actualmente se está sintiendo aquí. O sea, sientes que estás en la playa, cabrón. No al 100%, pero sí te da esa sensación de, ay, güey, me desbloqueó el recuerdo de cuando fui a la playa hace tanto tiempo, ¿no? Digo, ay, cabrón, sentí lo mismo. Y eso me recordó porque exactamente hace un año, poquito más, poquito menos, me mandaron a trabajar precisamente al puerto. Estuve ahí un par de días y estaba yo en el área del trabajo y, pues, obviamente, a toda madre el clima. Cuando yo salía, ya sea a comer o pues ya directamente al hotel, sentías esa sensación térmica, ¿no? De el aire caliente, el bochorno. Eso mismo me está pasando acá, que salgo del trabajo, salgo a comer, se siente el madrazo de calor. Entonces, de que estamos ahorita batiendo récords, estamos batiendo récords, pero cabrón, ¿no? O sea... ¿No has medido la ¿quién temperatura? ¿Quién sabe cómo está en otro lado? Según yo, estamos arriba de los 30 grados, la máxima. 33 creo que hasta ahorita ha sido la máxima. Es lo que te iba a decir, hoy llegamos a 33 grados y hoy sí lo sentí. Fíjate que habían dicho que el lunes, si no mal recuerdo,
Había roto el récord de calor aquí en la Ciudad de México, pero yo lo sentí hoy. Hoy sí dije, ah, cabrón, hoy sí está de la chingada, ¿no? Es que también hay otra madre que se llama sensación térmica, ¿no? Que una cosa son los grados en lo que está, otra cosa se siente de otra manera, ¿no? Ahí sí no sé bien cómo está el pedo, tengo la noción, pero también influye eso, ¿no? Que a lo mejor el termómetro está marcando uno, pero la sensación térmica es mayor, ¿no? Podría ser, a lo mejor hoy lo sentiste más, pero a lo mejor por eso, no sé. Podría ser, yo lo sentí así y tengo una aplicación en mi celular que sí dice eso. Dice, por ejemplo, ahorita dice que estamos a 25 grados. Bueno, sensación térmica de 25 grados, pero estamos realmente a 27 grados. Y eso que ayudó de que el día de hoy se nubló a media tarde, hubo nubes y bajó, ayudó a bajar la temperatura, pero imagínate el pinche calor que sí estuvo muy, muy, muy fuerte el día de hoy. Sí, ha estado medio haze ahorita todo esto, pero bueno, hablemos de otros temitas que no Dime. mencionamos, fíjate, en tiempo y forma se nos barrió por ahí A ver, los dinos. comentarios. Ya sé que esto ya es un poquito tardío, bueno, ya pasó algo, un par de semanas, tal vez más, el tema del eclipse, ¿cuándo fue? Tiene que En abril, como ¿no? El, oye, te digo, un mes, más o menos, ¿no? sí, ya un mes. Un mesecito del eclipse. Y bueno, yo lo pasé por alto. ¿Por qué? El 8 de Porque abril. yo había vivido uno cuando yo era muy niño. Viví el del 90 y, ¿qué fue? ¿91, 92? 91. Bueno, de hecho lo vivimos, ¿no? O sea, no solamente lo viví yo, sino lo vivimos por ahí del 91. Que ese sí nos tocó. Bueno, no sé cómo se vio en la Ciudad de México. Aquí fue parcial, no fue completo. Pero ese sí me tocó completo. Si mi recuerdo es correcto, fue completo, ¿no? De hecho, El del sí, 91. el dato fue que igual aquí también fue parcial, donde fue completo fue en los estados del norte. Que nos mintieron vil y cruelmente porque en aquella época dijeron que iban en el año, precisamente este año, el 24, y lo vamos a volver a vivir igual. Y ya haciendo Y no. estudios, bueno, ya viendo un poquito más en el tema, que para que vuelva a pasar por el mismo lugar, tienen que pasar 400 años, así que olvídate de volverlo a ver. No, porque si yo pesco otro, aunque pase en otra parte del mundo, pues puedo viajar para allá, ¿no? O sea, no es limitante, a la verga. En Bueno, tu país, siendo tu país, cabrón, no fuiste, cabrón. Bueno, exactamente, lo que te iba a decir, estás igual que el changuito, güey. es que ese güey es patrón. Ese sí es vago. Sí. Pero bueno, yo sí como que no fue algo que me moviera, porque digo, ya había tenido una experiencia de muy niño. Tenías casos, no sé, unos 4 o 5 años, no sé. Pero sí lo viví. No fue algo que en ese momento, que la primera vez que lo vi, no fue algo que me impactara, pero A sí mí como que sí, me güey. llamó la atención. O sea, solamente me llamó la atención. Y es que fíjate que a pesar de que era muy joven, a lo mejor por eso no me llamó mucho la atención. Ya cuando tuve un poquito más de uso de razón, más conciencia, por ahí de la primaria, secundaria, no recuerdo bien, me llamaba un chingo la atención el tema del espacio, o sea, Lo astronómico. tenemos, ajá, exactamente, nuestro primo, Eiran, tenía, o tiene, no sé, unos libros de astronomía, y yo me embobaba, me perdía en esos pinches libros, o sea, tanto viendo las imágenes, porque las fotos estaban muy, muy, muy chingonas, con el texto y que medio, pues trataba de entender, ¿no? De comprender. Pero siempre me fascinó eso, pero nunca fue algo así como que puta, ¿no? Un eclipse es súper chingón y wow, ¿no? Pero no, fíjate que a lo mejor por eso en este año que se volvió a vivir de cierta manera, pues no, no hice como que tanto pancho, tanto ruido. De hecho, nada más así como que medio me asomé, vi que ya estaba como que en su punto máximo, dije, ah, sí se ve medio oscuro, no se ve oscuro. Se ve como que ya estaba atardeciendo, ¿no? Así más o menos. Así Ya. es. Pero bueno, está bien. Y ya me regresé a mi área de trabajo, ¿no? Digo, okay. Sí, Chido por su no. cotorreo y todo. Y todos asomados y con sus pinches lentes. Y yo así como que, ah, no mames. Pero bueno. No fue tan espectacular Tranquilo. como nos lo pintaron. La verdad es que fue un. De hecho, también el año pasado, precisamente en el 23, sufrimos otro eclipse igual, pero fue la misma temática, ¿no? Medio se oscureció el día. Es como si Sí. estuviera nublado. Y ya, tan, eso fue todo, ¿no? De hecho, aquí no se notó tanto porque sí estuvo nublado el día.
Esa vez sí se nubló, pero este. Ese Pero quise. pues no, ¿eh? No, Lo curioso de acá es no, que se no, no. nubló como fue a mediodía, se vio curioso como si estuviera nublado. O sea, es muy raro aquí en la Ciudad de México, y digo, es muy raro solamente que sea época de lluvias, y aún así no sé por qué sucede ese extraño fenómeno que en la Ciudad de México, pongan atención a ese dato, justo a las 12 del día, como que se abren las nubes, ¿no? Como que sale el sol. Casi siempre sucede eso. No estoy diciendo que siempre. Y ese día fue curioso porque fue al revés, uno de los pocos días que cuando los que ponen atención así como yo, bueno, yo luego me pongo a ver el día, El sol. pues sí, cómo transcurre, me di cuenta que eran las 12 del día porque yo llevé mi carro al mecánico, estaba en el mecánico en la calle y estaba medio oscuro, ¿no? Ah, cabrón, y es mediodía, ¿no? Ajá, este güey ya se tardó mucho. Sí, dije, no mames, ya me aventé todo el día aquí y este cabrón no acaba. No, 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 era el eclipse. Tampoco no creen que sí, así fue. Yo creo que también los chavos de hoy, que como mencionan en las televisiones y en las estos notas periodísticas, que dicen que esas generaciones vivieron un fenómeno sin precedentes y que no sé, ya dije, no mames, hijo de tu. Si se vio de la chingada, al menos aquí en la Ciudad de México se vio de la chingada y me sales con esa mamada. Está muy pendejo, ¿eh? Sí. No, y aparte, yo creo que tampoco ya en la actualidad como que impactó tanto porque desde que anunciaron que iba a haber un eclipse, o se enteraron de lo que era un eclipse, hoy todos, absolutamente todos tenemos el acceso a una computadora, a un celular, lo googleas, puedes ver un video de cómo es un eclipse y listo, ¿no? Ya fue todo. O sea, ya como que pierdes esa capacidad de asombro teniendo el internet cuando lo vives en directo, ¿no? En esos casos, ¿no? No digo que sea en todo, pero sí a lo mejor en ese tipo de casos sí ya pierdes la capacidad de asombro. En otros casos, pues sí. O sea, como que tienes la idea de, pero ya vivirlo ya es otro pedo, ¿no? Así como Gracias. quisiera ver cómo es volar un pinche jet, ¿no? Pues no mames, una cosa es ver el video y otra cosa es que te subas y sientas toda la puta velocidad, ¿no? Pero sí. Por lo menos si pierdes un poquito la capacidad de asombro. El tema del eclipse, pues yo creo que sí, definitivamente, pues todo, ¿no? Porque tienes ese acceso directo y pues ya, ¿qué chingados te puede asombrar ver un pedazo de luna tapando el solecito, el sol solecito? Pero bueno, y ese mismo día, o un día antes, no recuerdo, creo que fue un día antes, fue el eclipse, o fue ese mismo día, el debate de los otakus No, estos. porque ese fue el del debate fue hasta el domingo. El eclipse fue Pues el fue un. lunes. O a lo mejor fue al Ah, ok, revés. fue un día Primero antes. Un día antes. ajá. Sí, porque el debate fue domingo Ajá, y y el al día eclipse. siguiente entonces fue el eclipse. Sí. Sí. Sí, iban de la mano, eso sí me acuerdo. Pero bueno, la pregunta es: ¿cuál debate? ¿Tú viste No, un no, no. debate? Lo intenté ver, güey. Y la neta se me hizo catastrófico. Se me hizo una burla para toda el público, toda la sociedad mexicana. La verdad es que yo, en mi más sincera opinión, y de hecho de eso te iba a hablar, creo que Máynez es el que mejor propuestas tuvo en este primer debate. Chinga, dijeron propuestas. Pero yo francamente no lo vi. No, 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 Fue por el nada lo vi. que, por eso digo, entre todas sus pendejadas que hicieron, creo que el que mejor propuestas, y es que las hubo, fue el que dijo las mujeres, porque nada más fue atacarse unos contra otros y poner entre la. Y todas las preguntas que les hicieron no las contestaron. Entonces se me hizo tan burdo, asqueroso, no sé, o sea, realmente fue una burla para la sociedad mexicana, ¿no? La verdad, yo si fuera México, buscaría otro candidato, la verdad. No, no sé, yo sé, o sea, yo sé que lo que estoy diciendo ahorita está ilógico, pero sí sería como un castigo a todos ellos por las bolas de estupideces que dijeron en ese debate, ¿no? Entonces, Híjole, pues sí, pero no hay de otro, no hay otras opciones. exactamente, ese es el pequeño gran detalle. De hecho, lo comentábamos antes del debate, en un episodio, que de los de esas tres opciones, pues, como que ya sabemos quién. Ah, ya está dada, ya. Ajá, o sea, ya sabemos quién va a ganar, ¿no? Pero también comentábamos precisamente ese tema, ¿no? De que pues es que no, no, tú no ves
¿quién es el mejor candidato de los tres? Así como que, güey, ¿y de neta no hay más? ¿No hay algo, otra opción que tú digas, bueno, pues entro a repechaje, cabrón, ¿no? No sé, algo, pero pues como que no. Pero, o sea, no, ya no sé si sea lo mejor de lo peor, o sea, lo que hay, o no sé, ya no sé ni qué pensar. Mira, desde el momento en que entró Xochitl Gálvez y los pocos que la conocimos cuando estuvo aquí de gobernadora, o ¿cómo se dice? De jefa de gobierno. Jefa de, no fue jefa de gobierno de Xochitl Gálvez, pues, ¿de qué? No, fue de una delegación de la Cuauhtémoc, no sé si de la Cuauhtémoc, de la Miguel Hidalgo. De una alcaldía, ¿no? Una alcaldía, ajá. Cuando fue dirigente de esa alcaldía, yo vi que fue pura basuria, basufan, basufa, basofia, basof, todo lo que quieras decir con escoria humana, ¿no? Ajá. No hubo propuestas, no hubo mejoras en la alcaldía, sino todo lo contrario, basándose en su hecho de la humanidad, que tampoco no lo tiene tan desarrollado como a lo mejor lo tiene el presidente actual, ¿no? Que ese sí hablaba del humanismo y esa parte. Se le veía y lo denotaba en su pre-campaña y en su actual gobierno medio lo está ahí defendiendo, ¿no? Entonces esta Xochitl Gálvez no ha demostrado nada de eso. Más bien al contrario, se ha vuelto una bufón del pueblo y para el pueblo. Que la verdad, entre más habla, más pendejadas dice, ¿no? Ya, yo la verdad, qué pena por el PRI, PAN, PRD, que la verdad eligieron a esta persona para representarlos. Y realmente, bueno, no, qué pena. Qué bueno que la pusieron, porque así nos damos cuenta de que están hechos esos partidos, ¿no? Es la viva imagen de todos ellos juntos, los chilgales, no hay más. O sea, ya creo que con eso dije todo, ¿no? Pues sin duda es la que los está representando, precisamente por eso. Pero bola de pedazos de escoria. Exactamente. Oye, por ahí vi un video que ya no lo he encontrado. Entonces, a lo mejor si tú sabes, no sé de qué se trata, pareciera que están en un tema político, no sé, pero que le preguntan a una vieja, creo que es la Xochitl Gálvez la que está poniendo las preguntas, y a la quien le pregunta, dice, a ver, ¿cuánto es esto? Es por no sé qué mamada, y defínelo en esta, ¿cómo se llama? Unidad de medida. Dice, a ver, pues es tanto, pero te voy a decir por qué. Estás casi le dice, estás bien, tu pregunta está toda pendeja, ¿por qué? Ajá, sí, es esta, sí, o sea, se empieza a explicar y todavía se ofende la señora. Creo que sí, ya sabes a cuál me refiero, ¿no? Ay, te va más o menos el contexto. Pero si es Xochitl. Si es Xochitl Gálvez. Ah, ok, a ver, cuéntame, ¿qué ese video qué pedo? Porque ya no lo he encontrado y no sé cuál es el contexto en sí. Siempre cuando se hacen cualquier, ¿cómo podemos decir? Cualquier institución, sea la CEP, sea el INEGI, sea la CJNG, cualquier institución tiene que rendir cuentas, la UNAM, el POLI, de lo que han hecho avances, ¿no? Con la Cámara de Diputados y avances, porque de ahí se derivan si se destinan recursos a este tipo de instituciones. Ajá. Y tienen que llegar a estas mesas de diálogo, pues no mesas de diálogo, sino mesas de ¿cómo se llama? De lo que hacen los presidentes, se me fue la palabra. Pero la cada UNAM año. Es autónoma, ¿no? Pero también tiene que rendición de cuentas. Vamos a decirlo así, que rendición de cuentas. No se llama rendición de cuentas porque no es tan así, güey. Sino simplemente como que quién ha aportado para la práctica. Porque a la UNAM, a ver, sí será autónoma y lo que tú quieras. Pero la UNAM depende del gasto público. Y el gasto, okay. Y si es del gasto público, pertenece al gobierno. Quieran o no quieran, así va a ser. Sí, ¿sale? Sí, sí. Entonces, de alguna manera sí tienen que rendirle cuentas al federal. Entonces se reúnen los diputados, senadores, a entrevistarlos, no cuestionarlos, en entrevistar, a ver qué han hecho, a ver cuál es su, pues sí, les digo, una declaración, cómo se puede decir, no, se me fue la palabra, te digo. Y bueno, total, que la empiezan a preguntar, no, y así es, y por ejemplo, no sé, hicieron una investigación, no sé, de contaminación, que por ahí iba el tema más o menos. Y Xochitl, pues obviamente empezaba como a tirar caca, como diciendo, yo leí, yo investigué, yo sé todo lo que estás diciendo y estás mal, ¿no? Y la otra vieja le decía, pues a ver, te voy a decir porque la verdad no estás entendiendo lo que se te está diciendo. Entonces le empezó a explicar con peritas y manzanas que todo mundo lo hubiéramos entendido el tema o todo mundo lo entendimos, pero Xochitl Gálvez se quedó con su cara de pendeja y se emputa porque técnicamente le dijo, estás bien pendeja. Así como lo hizo López-Gatell con mucha gente, ¿no? Ajá. Entonces, ahí fue el quest. Ahí se acaba el video, porque tampoco no dura mucho en ese momento. Yo creo que sí, de alguna manera el gobierno lo quitó, porque la evidencia bien pendejamente, ¿no? Como diciendo, pues estás bien idiota, si te explico, ¿no? Y él empieza a explicar a la doctora de la UNAM,
diciéndole pues explicándole como niño de primaria de electrones y la chingada, ¿no? Del tema que estaban hablando, de las partículas de CO2 y la no sé qué. Y ya le dice Xochitl Gálvez, ¿no? No, pues no me estás diciendo que estoy tonta, porque sí sé de lo que estamos hablando. Y la otra, pues se nota que no, pues parece que no, porque le estoy explicando y no me entiende. Exactamente. Entonces ahí como Ok. que la calla, todavía Pero hasta la calla, ¿no? A Xochitl Gálvez la calla, ¿no? Diciéndole, a ver, ¿te esperas? Déjate explico, porque no estés hablando cosas que no. Y es cuando. sí. Pero a ver, Ajá. yo lo veo así si a mí me dijeran, a ver, güey, vamos a tienes que lanzarle un par de preguntas a la UNAM, ¿no? Para saber cómo van y sí, o sea, para que nos rindan cuentas, en este contexto que estás diciendo, ¿no? Es Para acabar que pronto. repito y La aclaro, no es neta. rendición de cuentas, es así como que dinos qué ha pasado con tu investigación, ¿no? Que no, se me fue la palabra, sí, sí existe, pero se me fue la palabra. Pero bueno, a lo que voy, es de que si a mí me dicen, güey, ve y pregúntales, la neta es de que, qué puta madre le puedo yo preguntar a la máxima casa de estudios. O sea, cabrón, lo que yo le pregunte va a ser una pendejada, ¿no? Entonces, a lo mejor trato como que si bien no de la misma UNAM, a lo mejor de otra escuela que también tenga un buen prestigio, no sé, a lo mejor el Poli, ¿no? Que siempre andan muy peleados estas dos escuelas, ¿no? El Poli con la UNAM, y cuando se unen, pues sí, tienen mucha fortaleza. Pero bueno, el punto es de que pues a lo mejor me acerco con, ¿no?, algunos especialistas del Poli. Oigan, cabrones, necesito formular unas preguntas para acá, pero necesito que sean concretas, ¿no? No tirar a matar, sino que sean concretas. ¿Qué pedo? Échenme la mano, ¿no? Primero, necesito que entenderlo yo para poderlo preguntar. O sea, ¿cómo voy a preguntar algo que de plano no entiendo ni la primera palabra que te voy a decir, ¿no? Entonces, es como cuando vas y te van a enseñar a hablar inglés, ¿no? Y te dicen, te voy a enseñar a conjugar el presente del participio hacia el futuro. Güey, si no lo entiendo en español, muchísimo menos lo voy a entender en inglés, cabrón, ¿no? Entonces, así, ¿no? Yo lo hubiera hecho. O sea, es que pues, primero voy a investigar el tema, trato de comprender yo, y ahora sí, ¿qué podemos preguntarle? ¿No? ¿Qué Gracias. podemos poner a prueba? ¿No? Por decir algo, yo lo hubiera hecho. Pero pues esta señora, pues ¿qué te digo, no? O sea, así como tú lo dijiste, que fue representante de una alcaldía y valió para dos cosas, pues Debe no, yo ser. no sé a quién se le prendió el coco de decir, no mames, esta hay que ponerla ahí para que haga las preguntas. Pues bueno, ahí sí yo creo que fue O un gravísimo error y espero que no lo tal vuelvan a vez cometer. le dieron las preguntas y medio le explicaron y, ah, sí, está fácil, yo lo hago, ¿no? No sé exactamente No lo cómo sé. haya pasado. No, no sabemos, pero güey, o sea, está cabrón ese asunto, ¿no? En fin. Pero bueno, a lo que yo te iba a comentar es de, pues, ¿cuál debate, güey? Porque pues yo no vi un debate No, por eso te digo no, o sea, siendo debate, o sea, y ahorita tengo la vamos con encuesta cagadero. aquí. Tengo la encuesta, o sea, bueno, los porcentajes. Pues no sé si quieres que se los dé. Yo creo que no, pero Nah. pues ya Bueno, si quieres sabes. darlo, yo digo que no. Pues bueno, así nomás digo que Sheinbaum ya lleva delantera por un 60%. Pues ya lo esperábamos, ¿no? Ya. Por si tenían dudas desde la transmisión, no, desde el episodio anterior que comentamos este tema, pues ya salió el peine, ¿no? Ya sabíamos. Y yo creo que es muy obvio, ¿no? Yo la Viendo a los tres neta. candidatos es muy obvio. Y eso sí te espero. Espero que más o menos desde el próximo debate, porque este sí todo el mundo lo tiró a matar. Dijeron que fue un pésimo debate. Fue de Sí. lo peor de lo peor. Esperamos que el próximo debate que se presente, que creo que ya es el último, creo, no estoy seguro. Sí, yo creo que ya en Creo que mayo son es. dos debates, ¿no? Algo así. Ajá, creo que es en mayo. Sí. Esté más sustancioso, con más propuestas y poder decidir tener ya nosotros la decisión predefinida. Pero sinceramente, quieran o no, pues va a ganar Sheinbaum, ¿no? Por lo que sea. O sea, Xochitl Gálvez definitivamente no es una opción. No es una opción. Dejémonos de pendejadas, no es una opción. Máynez lo siento un poquito más centrado, pero pues la verdad es que como nadie lo conoce, viene sin hacer nada, pues es el que está hasta abajo. Y entonces sí le faltan un chingo de propuestas y ser más, dedicarse a lo que tiene que hacer en vez de caer en el juego de estas dos babosas, porque parece que estamos eligiendo al próximo guasón de nuestro país, ¿no?
Okay. Y Sheinbaum, la verdad es que yo ya veo el futuro de Sheinbaum en el contexto histórico, sociohistórico de nuestro país. Número uno, va a pasar a la historia como la primer presidente mujer en la República Mexicana. Y número dos, su gobierno va a pasar sin pena ni gloria. O sea, nada más va a ser reconocida como la primera presidenta, pero ¿qué hizo? ¿Qué aportó? ¿Qué estructuró? ¿Qué cambios realizó? ¿Qué reformas? No va a haber nada. Va a pasar en cero. ¿Sabes qué quiero creer? No, 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 pensando, quiero ser positivo No lo creas, no lo creas. para ella. Quisiera ser positivo, trato de hacerlo, pero yo más bien lo que va a pasar, digo, pensando positivamente de la mejor manera, que como siempre me pasa, o sea, me elevo, mis expectativas se elevan hasta chingar a su madre, y a la mera hora, pues obviamente se desploman todos a la verga, ¿no? Pero yo quiero creer que ahorita se está preparando todo, desde la alfombra roja donde va a caminar ella en todo su sexenio, junto con todos los supuestos éxitos. Es decir, que ahorita como que ya no ha habido tanto ruido del presidente actual, porque como que están tendiendo la cama para ella. Que ya cuando ella toque su sexenio, los brotecitos que ya sembró este señor, o que están trabajando, Van a ser se impulsados ponga por ya la él. corona. Ajá, o sea, ella se va a poner la estrellita. Que, ah, mira, ya hicimos esto, ya hicimos el otro. Aquí me surge una Por pregunta. ejemplo, salió ahorita lo del Tren Maya, por ejemplo. No, 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 no estoy diciendo que vaya a ser así, pero podría, ¿no? Ya estoy como que proyectando. El cagadero que se hizo en el Tren Maya, que muchos a favor, muchos en contra, lo que sea. Pero a lo mejor, si hay algo que corregir, que se tiene que corregir al final, ya todo lo nuevo va a tener errores. Y obviamente este tren tiene errores. Ya se descarriló, por ahí vimos las imágenes, por errores. Entonces, todo eso que se tiene que corregir va a ser, obviamente, pisando el sexenio de esta mujer y se va a colocar la estrella, diciendo que ya se corrigió el cagadero, que pasó con él. No va a decir, pues, del presidente anterior, no va a decir, ¿cómo se llama? Va a decir que, pues, ya se corrigió sobre su mandato, pues poniéndose la corona, ¿no? La estrellita. Otro contexto, no sé, no se me ocurre ahorita, fue lo que se prendió el foco, ¿no? Pero en otras, por ejemplo, la refinería, ¿no? No, pues, ¿qué creen? Ahora sí ya la inauguramos, ya estamos fabricando tantos barriles y pum, pero ¿quién la empezó? Pues aquel cabrón. ¿Y quién se está colocando la estrella? Pues esta mujer. Por eso se está diciendo, llenando de gala, yo voy a seguir con lo mismo de este cabrón, porque se va a colocar sus coronas. Sus estrellas van a ser para ella, no para él, que él fue el que inició todo eso. Y también hay que aclarar que este cabrón, desde que empezó, lo dijo claramente. Muchos de los puntos que yo estoy haciendo no van a hacerse ahorita. O sea, tiene que ser al paso de los años. Pero Sea, tiene bueno, que ser, no sé, 10, 15, 20 años para que se vaya un buen gobierno y que sigan con la misma linealidad. Entonces, bueno, ya vamos 6. Ya vamos por pero otros 6, van a ser 12. Entonces quiero creer que al finalizar el sexenio de esta mujer ya vamos por a ver ahora si sí el cambio, la gasolina va a ser gratis, ¿no? sobre bueno, todo, bueno, 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 me estoy mal viajando, como pero a eso Venezuela, ¿no? voy. Va a ser Ándale, gratis, igualito. igualito que en Venezuela va a ser gratis, pero no va a haber Ay. dónde establecer. Pero bueno, o sea, creo que de los, como decía nuestro padre, ¿no? De todos los males, el menor. ¿Y qué decían todos? Bueno, no todos. ¿Quién decía algunos? Cuando hablábamos de Andrés Manuel en su época, que habría que votar por él. No, es que nos va a llevar como Venezuela. Ya terminó su sexenio, o ya está por terminar más bien. Y yo no veo que estemos como Venezuela. Tampoco veo que estemos mejor, ¿no? Pero al menos ha sido una moneda fuerte. Circunstancialmente, si así lo quieren ver, no estoy diciendo que es a causa del señor pero circunstancialmente tenemos una moneda estable, y eso al menos yo sí lo veo favorecido en mi trabajo, porque pues gracias al tema del dólar que bajó, pues hemos tenido cosas a favor de este lado, ¿no? Por temas de importación y madres así, ¿no? Pues mi empresa es japonesa, entonces se rige bajo los costeos del dólar. Entonces, a ese lado sí nos favoreció circunstancialmente. No estoy diciendo que por el gobierno actual pasó, no, para nada, ¿eh? No se confundan por ahí. Nada más estoy diciendo que circunstancialmente se dieron las cosas y le tocó vivir a este güey esto y pues, listo, listo, así fue, y nada, ¿no? Entonces, pues ya todo lo que empezó este señor, pues
se va a ver reflejado en el sexenio de esta mujer. El problema y lo que más me preocupa es que para el siguiente sexenio, terminando esta mujer, ¿ella qué va a dejar sembrado para que siga? Ese es lo que nos debe de preocupar más que lo que ya va a brotar ahorita. O sea, ya sabemos perfectamente que las coronas que se va a poner ella, pues son gracias a este señor. Ahora, ¿qué corona se va a colocar? La siguiente, él o la siguiente que cuando salga esta mujer, ¿no? Pero bueno. Es que va a depender mucho ahí, ¿no? Porque ella para empezar tiene que hacer, como dices tú, está diseñado este gobierno para que ellos hagan un cambio en conjunto. Ahí se va a ver, pues digo, esta nueva era de una práctica que ya se había hecho muchos años antes, ¿no? El maximato. Entonces, cuando Plutarco Elías Calles gobernaba al país y él ponía y decidía las acciones del país y todos los demás presidentes que siguieron de él, los dominaba, ¿no? De esos 30 años del maximato. Entonces va a suceder lo mismo con Obrador, es lo que yo así veo, porque pues no veo otra opción, o sea. Bueno, pues yo no sé si Obrador viva 30 años más, pero si ese es el caso, pues ojalá. Digo, al menos de todos los sexenios que a mí me ha tocado vivir, me atrevo a decir, no sé tú, pero al menos yo te puedo decir que creo que ha sido como que el más estable, el más light, no quizás hasta me atrevería a decir el mejor, pero al menos sí el más estable. O sea, yo no vi que pasaran muchos pedos como en otros como otros presidentes, ¿no? Por ejemplo, el Fox, ¿no? Que hubo un cagadero con este cabrón en muchos aspectos. Calderón, que fue la pinche matanza por tema de que declaran en la guerra a los güeyes estos de la, ¿cómo le llaman? A los malosos, para no decir la palabra con N, para que no nos vayan a censurar, vaya a pero por ahí. Sí, ay, es que se me olvidó cómo les llaman, pero bueno, que a los malosos estos, no todos sabemos de qué hablo. Y bueno, ¿no? Pues Calderón, pendejo, ¿cómo se llama? Peña Nieto. Pues, ¿qué hizo, no? Pues hacer memes nada más. Fue lo único que nos hizo, ¿no? Hacer memes y cagarla y dejándonos en mal a nivel mundial, ¿no? Para atrás, ¿qué siguió? Cedillo, pues, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Cedillo? Pendejo también, ¿no? Nada más. Creo que también por ahí tuvo un tema por ahí de fondos, ¿no? Endeudarnos más. Y obviamente, pues ya ni se diga la rata esta de, ¿cómo se llama el hijo de su puta madre? ¿Lester? No, ese es el... Salinas, güey. Ese, las Salinas, hijo de la verga. La rata. Yo te decía, ¿Splinter o Lester, güey? Decídete, no hay más. No, cabrón, que este güey, pues fue yo creo que de los peores. Pero bueno, o sea, creo que ha habido como que muchos malos, ¿no? Creo que a todos siempre le hemos tomado... Si hablamos históricamente, yo creo que a todos los presidentes le podemos extraer fragmentos malos. Y obviamente a lo mejor algunos, no voy a decir que todos, pero algunos fragmentos buenos. En este caso, con el presidente actual, todavía actual, creo que tuvo sus errores, pero también tuvo aciertos. Pero más allá de lo que haya dicho, creo que lo que lo está fortaleciendo es los hechos que ha realizado, ¿no? Lo que se ve, más bien. Y, por ejemplo, hoy en día se siguen quejando con el tema de la gasolina. Digo, no me quiero enganchar mucho en este pedo, ¿no? Ahorita ya cambiamos de tema. Pero él lo dijo desde cuándo, ¿no? Es que, güeyes, o sea, la gasolina está barata. El pedo es de que yo no estoy vendiendo la gasolina. Lo está vendiendo un distribuidor, cabrón, un tercero. Y se lo está vendiendo al cliente final, que son ustedes. Entonces yo vendo la gasolina barata y ese cabrón, por, obviamente, está legislado, tiene sus leyes de libre, no es libre comercio, es libre competencia, que son libres de poner el precio que ellos quieren. Y si yo pongo ahorita mi gasolinera y te quiero poner a 40 pesos el litro, es muy mi pedo, güey. Te quiero poner a 100 pesos el litro, es muy mi pedo. ¿Sale? Pero también, si me cuesta a lo mejor la gasolina, por decir algo, 15 pesos, y a ti te la quiero vender a 16, también es muy mi pedo.
si mi margen va a ser un peso, pues es mi pedo. Pero eso también se los dijo, y lo dijo solamente una vez. La gasolina está barata, pero yo no vendo la gasolina para darle al precio que yo digo. Entonces, ya ahorita todo el mundo se les olvida y dice, no, pues es que él dijo que la gasolina iba a estar a 10 pesos. Bueno, ¿y por qué no vas a Mero Pemex? Pero a Mero Pemex, si preguntas a cuánto está el litro, a lo mejor sí están 10 pesos ahí, pero el cabrón que te la está vendiendo en la gasolinera, que no es Pemex, es otro cabrón, dueño de esa gasolinera que se la compra Pemex, pues te la está dejando caer el precio que él quiere. Esa es una realidad, por si no lo sabían, les paso el dato. Sí, así es. Sí, la verdad es que también tenemos que entender que estamos en un contexto democrático en el cual pues tenemos que aceptar la realidad y los precios van variando por muchos factores, ¿no? Algunos solamente piensan que es por la extracción, por la venta. No, o sea, son factores de no solamente a nivel nacional, sino también a nivel global, ¿no? O sea, México no puede agarrar y decir, ah, yo por mis huevos voy a poner el petróleo a 200 pesos al barril, ¿no? Por decir un dato. No puede, no. Porque hay normas internacionales. Y va a depender mucho de muchas cosas, valga la redundancia. Entonces también hay gente que sí ¿cómo es la palabra correcta? Poder, como que se engancha con los temas y con los partidos políticos para hacer creer que lo que ellos creen y que el partido por el que están votando o eligiendo o el gobierno fanatizan, ajá, creen que es el ¿cómo se puede decir? El correcto, el mejor, el idóneo, el más verde. Ajá, el mejor. La verdad absoluta. Como que es el salvador, ¿no? Y dices, pues, güey, espérate, uh-huh. Pues, ¿cuál salvador? Y como dice una frase, ¿no? El que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Por qué? Porque hemos tenido héroes y villanos, y lo menciono en héroes primero, que se han convertido en villanos, y hemos tenido villanos que se han convertido en héroes, ¿no? Por ejemplo, muchos critican el gobierno de Porfirio Díaz, sin saber que gracias a él tuvimos una economía muy buena, muy vasta, por eso se convirtió en primer mundista México en esa época. Desarrolló el ferrocarril en todo a nivel nacional y gratis, ¿no? Entonces desarrolló una economía muy fuerte en el país que mucha gente la desconoce. Entonces un villano que duró, ¿qué? ¿50 años? ¿30 años? Algo así en su poder. No recuerdo bien el dato. Tampoco no fue tan malo. O sea, eso que se nos quede claro, ¿no? Entonces mucha gente se le va a ese punto. Y gente como Benito Juárez, como Morelos, como Madero, que en su momento fueron héroes, después hasta fueron exiliados del país, güey. O sea, también fueron perseguidos, otros hasta asesinados por querer a fuerzas a el poder, ¿no? Los corrompió. Entonces el bueno no es tan bueno y ni el malo es tan malo. Entonces así aguas con esos... con esas elecciones que tengamos, porque no todo lo bueno va a durar para siempre. Sí, sin duda. Pero bueno, pues vamos a cambiar de tema ya para movernos. Okay. ¿Ya escuchaste la canción del Patito Juan? No. Que me lo encontré en la esquina del San Juan. No. Ah, su puta madre. No, la verdad es que no. ¿Qué tiene de espectacular la canción del Patito Juan? No tengo la mínima puta idea, pero no sabes cómo le mama a mi hija esa canción. Igual la de la vaca Lola, pero bueno, ya es que ahorita vi las imágenes de la tabla de sonidos de la madre esta, y vi el patito y dije, no mames, me acordé que hace cuac, 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 pensé... como la canción. Ah, no, esos putos perros empezaron a mamar, chingado. No mames, yo pensé que ibas a decir algo más sustancioso, algo así como que, ah, es que fíjate que acá y que allá y que la... No mames. Ya nada más así para terminar, si quieres este podcast, les comento que me fui a ver dos películas. Ok, dale. Me aventé la de Godzilla y King Kong. Okay. No sé si se la había comentado antes, pero si no, pues se las comento ahorita. No recuerdo, pero creo que no. Sin spoiler, chingada. Ah, sí, dale con spoiler a la verga. Voy a tratar de no decir spoiler, pues luego se me salen, ¿no? Muy buena película. Recomendada. Para los que son fans del Monsterverse de Godzilla y de Kong, pues sí los va a decepcionar un poquito. Para los que no, para los que sí queremos verla y disfrutar las películas, está muy buena, está entretenida, mucha acción toda la película, acción tras acción tras acción. Algo que sí no me agradó
es que Godzilla siempre la pintan, güey, desde la primera película como una culera, ¿no? Al final de cuentas salva al mundo, pero como que la manejan como una antihéroe, podemos decirlo así. Ajá. Porque, ella nomás madrea, o sea, ella nomás es como la manejan como el titán alfa, ¿no? Yo soy la verga de todos aquí. Todos tienen que rendir ante mis pies. Y me vale verga que una vez hayamos hecho equipo, porque acuérdense que salió una película de King Kong contra Godzilla que pelean al final contra Mechagodzilla. Todos. Ah, sí. Y entre los dos le dan en su madre, ¿no? Y supuestamente hacen como que las paces y cada quien por su lado. Y resulta que aquí otra vez es un pequeño spoiler, le pide paro, le va a pedir paro a Godzilla para madrear a un culero que viene bien armado. Y Godzilla me lo... En vez de saber de güey de qué trata el pedo, no, no, luego los madrazos, ¿no? Sin preguntar agua va. Entonces, esa parte es la que me... Lo ves, otra vez tu hijo de tu puta Ajá, madre. exacto. Ah, ¿Qué vienes, hijo de tu pinche madre. Va, puto, ¿cómo va? Pues, ¿para qué pregunto si los madrazos es lo de ahorita? Y, no, eso sí, no, así como que... Ah, no, no era ese, era... ¿Dónde está el otro? Perdón, se me fue el... Ese. Valiendo verga el asunto ahí. Sí, fue una ventada de madre. Okay. Entonces, pero todo lo demás está muy buena, las peleas están muy buenas. La técnica, hay un super titán, eso sí, de hecho están hasta en los trailers, eso sí no es spoiler. Hay un super titán que es mucho más grande que Godzilla y Kong juntos, ¿eh? Okay, ¿y Nada ese más. güey por qué no ha salido tanto? Pues porque ya está muerto, nomás se ve su cuerpo, ¿qué? La calavera, ¿cómo se dice? El esqueleto, El esqueleto, ajá. el fósil, Pero okay, muchos dicen que pinta para que... resucite, No, no resucite, ah, sino no, para que sea lo parte de una reconoces, nueva... O sea, más bien como que todos quieren verlo, o sea, quieren saber quién es para que hagan ah, que presión. sea una parte para que hagan su historia Ajá, en los exacto. años 1600, a huevo. Exactamente. Cuando el tirano nació. Ajá, allá en las playas de De Caleta. Fujimori. Exactamente. Entonces Okay. esa parte está chida, véanla, se las recomiendo bastante. Sí se van a salir con un buen sabor de boca. Lo único malo es de que, no, pues no sé, desgraciadamente por ahí muchos dicen que nada más fue diseñada una trilogía de estos dos titanes, Kong y Godzilla, y con este ya fue el cierre, ¿no? Y aparentemente sí, porque acuérdate que en las otras dos como quedaban pequeños, ¿cómo se llaman los postcréditos? Escenas postcréditos, y ahora no hubo nada. Okay. Entonces pareciera que ahí valió gorro el asunto de Godzilla. Y por otro lado me fui a ver la de la primera profecía. Para los que no han visto la primera profecía, es la continuidad de la profecía, creo que se llama. No sé si te acuerdas, una película ya muy vieja. Sí. Y que la tercera profecía y las profecías, no sé qué. No sé si te acuerdas, pero... Que No. hablan, de hecho se llama La Profecía en el 2006 y otras tantas más, que hablan de un niño que nace, es una trilogía, que nace y es el hijo de Satanás, habla de eso. Okay. Y uno habla de su niñez, uno de cuando se vuelve adolescente y otro ya cuando es adulto y ya según es el mero mero, ¿no? Entonces ahorita bueno, estuvo en cartelera lo que fue la primera profecía, porque así empezaron, ¿no? La profecía 2 y la profecía 4. Y ahorita la profecía Damián, ¿no? Que es el diablo, ¿no? Y ahorita está la primera profecía, que es cómo nació, o cómo fue que surgió este Damián, ¿no? O el diablo. Y resulta, bueno, ahí sí les da un spoiler, resulta que la iglesia es la misma responsable, ¿no? Pero para que vean bien el contexto y sepan la historia, pues véanla. Híjoles, no es una película como tenemos esperado, de terror, no lo es. No es así de que vayas a brincar de la butaca, para nada. Es mucho suspenso, de principio a fin. Y pues cosas que no te esperabas. Pasan ahí en la trama que dices, ah, cabrón, no pensé que fuera a pasar eso, o no pensé que este fuera a ser el malo, o no pensé que esta fuera a ser la buena, etcétera. Entonces está interesante esa parte, ¿no? Como una típica película de detectives, ¿no? Que te van
te van dando las sorpresas conforme va pasando la película. Está entretenida, pero si empiezan a ver que, si van con la mitología de que, mentalidad, perdón, de que los va a espantar, pues no, 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 nada que ver, nada más es suspenso. Y está, como dirías tú, ¿no? Está dominguera. Dominguera. Dominguera, y nada más. Ahí sí, esas se las recomiendo en un, ¿qué te puedo decir? Le pongo de calificación 7.5. Ni muy buena, okay, ni muy mala. Entonces fueron las películas que fue a ver ahorita. Se anunciaron un putero. Hay un puterísimo de películas de terror para estos próximos meses. Pero la verdad es que sí, están de hueva todas, ¿eh? O sea, no sé. No se me antoja verlas todas. Y bueno, son las películas que me chuté en estos meses. Y estoy esperando que salgan las nuevas, ¿no? Que están unas por venir en junio. Que la estoy esperando, que no, ya se me olvidó el nombre y la estoy esperando, qué pendejo soy. Y si me preguntas cuál es, se me fue el pedo. Pero una de las, es que no me acuerdo, sí, ya me acordé, la de los hombres X, la de Deadpool 3, porque va a salir el Logan, pero va a salir hasta el mes de junio-julio. Esperando a ver a Hugh Jackman otra vez con el traje de que todos esperamos de Wolverine. El mero original, ¿no? Que así vemos es. En los cómics. En los cómics o en el anime, así es. Pero no, porque no son mangas, ¿no? Esos sí son cómics, son pedazos. Cómics. Pero pues son las que he visto y son las que ahorita están en cartel. Bueno, estaban en el cartel, ya pasaron. Y ya la verdad, pues ya si me sale alguna interesante, pues ya la iré a ver, ya les mencionaré y ya les comentaré aquí en el podcast, ¿no? Daré mis recomendaciones. ¿Cómo ves? Perfecto. Está bien. Aquí estamos en la sección de cinefilia, cinéfilo. Cinépolis. No mames. Ah, no, esa es la campaña. Luego compran el Cinemex y valió verga, ¿no? Eso sí, vale verga. Por eso Cinépolis, para que no se me olvide, güey, porque no la cago. Luego les contaré. Okay. Para el siguiente podcast les contaré la anécdota, ¿va? Vámonos, me quedo a poder porque se nos hace tarde y tenemos que ir a comer. ¿Has contado acá en el podcast? No. No, ok. Creo que no. Creo que se los conté a ustedes, pero en el podcast no. Pero vámonos. Pensé que lo ibas comentando en el podcast, pero bueno, vámonos. No recuerdo, la verdad es que no recuerdo, pero si se acuerdan ahí, si lo ven y si se acuerdan, pues díganme y lo cuento, y si no, pues ya se chingaron, ¿vale? Pues vámonos. Esto fue otro episodio más de Toma Libre. Ahora no dijiste el capítulo, ahora ya para que se te quite, no lo vamos a decir porque tampoco voy a buscarlo ya a estas horas. Dale pues. Puta. Ya para el siguiente ya te recordaré. Pues vámonos, chavos. Okay. Yo soy Dacon y nos vemos hasta la próxima. Pues nada, yo soy Poder Latino. Gracias por escucharnos en su podcast favorito, Toma Libre. Y nos vemos, más bien nos escuchamos en la siguiente. Adiós. Bye bye. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin paga del ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.